I need to know if you'll give me a second chance. They don't come on often, but please, you know I can't stand it. When you don't talk to me, when you don't talk to me. Amigas y amigos, muy buenos días, ¿cómo están ustedes el día de hoy? Espero se encuentren muy bien donde quiera que ustedes estén. Pues el día de hoy es día domingo 13 de febrero y pues miren, ya ahorita es un poco tarde, la verdad no tiene mucho que me voy parando, tendrá unos 15 minutos. Entonces pues ahorita lo que hice fue poner poquita ropa a lavar. Y pues ahorita voy a hacer de almorzar, pues yo creo que unas salchichas con unos frijoles, algo rápido, porque también le quiero dar una pasada aquí a mi casa. Pues ya, miren, déjenles muestro cómo tengo mi cuarto. Miren, pues para empezar la cama cómo está. Miren, o sea, pues sí, sí está todo en desorden. Miren, aquí tengo la mesa. Ayer la verdad ya en la noche no la limpié, ¿para qué mentirles? No, así la dejé, entonces pues por eso ahorita tengo que darle pues una pasada y también a la cocina. Y pues sí, amigas, pues como les digo, ahorita le voy a dar pues una pasadita rápida. Fíjense, en el día domingo y pues ustedes saben que pues nosotros la verdad pues no tenemos descanso, ¿verdad? Siempre hay algo que hacer para nosotros. Pues ya sea que si uno trabaja, pues al trabajo, llega a la casa, hace algo de comer o de cenar, ¿verdad? El chiste es de que siempre uno anda haciendo algo y pues hoy día domingo también nos toca darle una pasadita a nuestra casa. Pues sí, así nos pasa, pero pues ¿qué más hacemos? Son cosas que tenemos que estar haciendo, ¿verdad? Bueno, amigas, pues ya fui ahorita a la tienda a traer salchichas. Compré solo 30 pesos y también traje poquito limones para en la tarde hacerle a mis niños poquita agua de limón. Pues, ¿qué creen? Que ahorita el limón está bien caro. Yo traje poquito y me cobraron 60 pesos. Como ven, ahorita les voy a enseñar cuánto es lo que me dieron de limones por 60 pesos. Miren. Bueno, amigas, pues miren, para empezar, pues ya limpié muy bien mi mesa.
Aquí está bien limpiecita, pues para ahorita ponerme a picar jitomate y las salchichas. Y miren, este es el limón que compré. Me cobraron 60 pesos, como ven. Pues ahorita está muy caro el limón, ¿verdad? También ay, qué otra cosa, vi que estaba caro. Bueno, compré hace 2 días chiles güeros y también está, bueno, también estaba caro. Como ven, ya ahorita que no está caro. Y aquí son 30 pesos, miren, de salchichas que compré, pues para ahorita almorzar. Y pues acá de este lado, aquí en esta ollita, tengo calentando ya los frijoles. Miren, ya están fritos. Bueno, amigas, pues que creen que ya ahorita estuve tendiendo la ropa, porque pues ya salió, así es de que una vez la tendí, porque que creen que hoy ha estado haciendo mucho aire, amaneció con mucho aire fresco, aunque hay un poco de sol, pero está fresco. Y el día de ayer, que creen que estuvo bien nublado, de hecho estuvo hasta chispeando, estuvo muy frío el día. Miren, ayer nublado y hoy bien soleado, ¿verdad? Cómo cambia el clima de un día para otro. Y pues sí, ya la atendí. Ahora sí vamos a hacer de almorzar, porque pues ya me desperté a las 10 y ya van a ser las 11, ¿cómo ven? Pues ya vamos a picar nuestras salchichas, amigas. Ahora sí. ¿Qué creen que ahorita lo que también está bien barato? Es el jitomate. Ya ven que hace unos meses atrás cómo estaba de caro, y aparte de que estaba caro, pues estaba rayadito. Ahorita que creen que aquí está el jitomate en 3 kilos por 15 pesos. O sea, está súper bien. Y aparte que creen que está bien bonito. Está bien rojito. ¿Cómo ven? También lo que estaba bien, bien caro y ya bajó bastante fue el chile serrano. Estaba hasta 40, 45 el kilo. ¿Cómo ven? Ahorita pues ya bajó, ya está en 20 el kilo. Pues listo, miren, ya aquí tengo mis salchichas picaditas, el jitomate, y por este lado, pues ya saben, no puede faltar la cebollita y chilito verde. Entonces ahora sí, amigas, pues hacerlas. Miren nada más qué rico huelen las salchichas cuando se están friendo. De por sí ya traemos hambre, ¿verdad? Ahora le voy a poner pues la cebollita también para que se vaya dorando, y el chile verde. Miren, amigas, me voy a hacer un café porque se me antojó desde hace rato. Entonces yo voy a almorzar con un rico café bien calientito, y le voy a estar poniendo también de este, miren, Coffee Mate de vainilla. Pues miren, amigas, así quedó mi almuerzo, las salchichas con los frijoles.
Ya aquí tengo las tortillas también, miren, calientes. Y pues yo me hice un café y ahorita a mis hijos les compré un jugo y mi esposo va a tomar refresco.